El ministro, en Consejo de Ministros, el ministro del Interior, hace 4 o 5 meses anunció con bombos y platillos 11 medidas trascendentes para el tema de la seguridad. Llevamos 5 meses, lo que parió en la montaña fue este ratón del otro día, que es una vergüenza. El gobierno le falta lo que hay que tener en un partido de fútbol, para que la gente me entienda, para agarrar el toro por las guampas. Está equivocado en la política sobre seguridad nacional, está equivocado en la lucha contra la droga, que es el problema, digamos, mayor que hace a la seguridad, y por presión de la gente, porque un 80% de la población de todo el país toma como prioridad preocupante, como número uno, el tema seguridad, y parió una cosa que no tiene nada que ver. Fíjese que le aumenta la pena a los menores infractores de delitos gravísimos, hasta 3 años. Pero concomitantemente con eso, le da al juez la potestad de que, a criterio del juez, puede cambiar la pena a menos cantidad o a medidas comunitarias. Entonces, esa es la manera que queremos sancionar a los traficantes de droga, porque este aumento de la pena fue para los que trafican droga. Entonces, yo no entiendo este gobierno, creo que tiene cada día que pasa un enredo más grande, no encuentra el camino de salida de la solución de los problemas que vive la sociedad. Vivimos en una exuberancia de dinero por parte del Estado, un gasto descomunal, mal orientado. No estamos en desacuerdo en que se gaste, queremos que se gaste. Queremos que se gaste mejor, que se distribuya mejor, porque esta abundancia que tenemos ahora, ojalá continúe toda la vida, pero sabemos que no es así. Hay ciclos. Hay algunas señales que dicen que va a haber un enlentecimiento del crecimiento de la economía. Y no hemos aprovechado los últimos 8 años de explosión económica en el Uruguay, donde hay cantidad de trabajo, donde se ganan mejores sueldos, donde hay mucho más oportunidades. Le hemos cerrado al tema de educación, que es la que equipara igualdades. La educación es la que da oportunidades para poder destacarse en la vida. Tenemos la inseguridad como punto uno, la educación como punto dos, los problemas de la salud. ACE es una vergüenza y todavía no han cambiado 2 o 3 veces los directores, pero no han podido encaminar los objetivos y el proyecto de salud pública nacional, a pesar de que tienen más de 1.000 millones de dólares por año para gastar, cuando antes había 300. El proyecto sobre megaminería, acordado entre los partidos, tenía que entrar por diputados. Cuando fuimos a pedir el proyecto por a qué cámara, en la cámara, a qué comisión había ido, había entrado por orden del señor vicepresidente de la República, por orden de él, había entrado directamente al Senado hacía 20 días. Entonces, en esas condiciones, que se haga cargo quien tiene la obligación y la responsabilidad de gobernar, que se la dio el pueblo, que es legítima, pero que no le trate el Frente Amplio de meter el gato a la gente, ni culpas a nosotros que no podemos. Donde tampoco parece que se cumplen los acuerdos políticos en Cerro Largo, porque este tema ha estado candente en las últimas horas, una situación generada en el seno de la Junta Departamental con el cese del coordinador de bancada de la lista 17. Usted en su momento fue convocado como suplente por el viaje del intendente y se excusa por única vez. ¿Qué significa excusarse por única vez? De acuerdo a la reglamentación vigente y a lo que establece la Corte Electoral, no la Junta de Melo, la Corte Electoral, cuando uno ocupa un cargo público y circunstancialmente se lo convoca a otro cargo electivo por un periodo pequeño de tiempo, ¿ah?, tiene que expresar la voluntad, en este caso yo, tengo que expresar la voluntad de que no voy a ocupar esa vacancia por un día, por 3 días, por 5 días. Lo que establece y lo que me han dicho los ministros de la Corte es que la cláusula de que por única vez implica que no estoy renunciando a futuro la posibilidad de ejercer el cargo, que lo que hago es excusarme por esta única vez para esta única suplencia que se solicita. Bueno, ¿cómo analiza usted la situación generada en la Junta? El problema es saber cuál es el acuerdo que había, que yo lo desconozco. Ese es un acuerdo que sí existe, lo hizo Luis Sergio con la 17, más allá de que he escuchado ahora a la 17 como sacarse el lazo, o a su líder como sacarse el lazo, decir
nosotros no tenemos acuerdo, en la 17 no tenemos ningún cargo. Bueno, el escribano Riet, que yo sepa, y en las conversaciones previas a la elección, no aceptó ese cargo a título personal. Fue un acuerdo que yo no participé, no estuve, pero fue un acuerdo para que la 17 de alguna manera se mantuviera dentro del Partido Nacional. No que votara Botana, que se mantuviera dentro, porque unos cuantos de los protegidos por la 17 en el periodo anterior trabajaron y votaron para el Frente Amplio. ¿Usted tiene un acuerdo también? Tengo un acuerdo también. Mi acuerdo ha sido cumplido parcialmente. También tengo echados de la Intendencia. Tengo 12 o 13 compañeros que fueron echados. Los argumentos para echarlos que dio públicamente la encargada de Relaciones Laborales no concuerdan con el perfil de los funcionarios, pero bueno, yo sí debo entender que está dentro de la potestad del intendente tomar determinadas decisiones. Después, políticamente, veremos si están bien tomadas, mal tomadas, si me gustan o no me gustan, y si eso mantiene o no mantiene nuestra cordialidad y nuestra forma de entendernos. Pero eso es un tema entre el intendente y yo. Yo no lo divulgo, no lo publico, no salgo, y he tenido algunas situaciones que yo puedo considerar de carácter grave, pero nadie se ha enterado, porque yo no hago publicidad de esto. Para mí, los acuerdos políticos deben manejarse mientras se pueda en privado. Cuando se manejan en términos públicos es porque evidentemente reventó la piola y después hay que aguantar lo que se dice. No es cuestión de que me olvido y no pasa nada. Reventó la piola, mantenga la posición, tenga pulmones suficientes para mantener la posición política que se dijo públicamente, porque a la gente no hay que entreverarla. Y después hubo el hecho político conocido, con lo cual ahí yo tengo un entrevero, porque me parece que el funcionario que fue cesado pertenece a la 17 y el enfrentamiento fue con un edil que tiene un acuerdo con la 17, pero que no es de la 17. Es claro que Hugo Sarabia no pertenece a la 17.